para el desarrollo de diferentes actividades, sin dudas, es una sabia decisión. De eso bien sabe la Dirección Provincial de Cultura, todos los trabajadores de la Dirección Provincial de Cultura y de las diferentes instituciones en nuestra provincia. Indira, me gustaría que me comentaras cuán importante resulta el intercambio directo con el barrio, ese contacto de llevar el arte a las diferentes comunidades de la provincia. Bien, buenas tardes, Catrina, para ti, para nuestros televidentes. Es indudable la importancia que tiene llevar nuestras actividades hacia la esencia de nuestras comunidades, porque existen muchas personas que por razones diversas no pueden llegar hacia nuestras instituciones, a la cabecera de la provincia. Tenemos un gran número de actividades que están sesionando desde que comenzó el verano aquí en Bayamo, pero también existen todos los municipios. Se ha planificado una programación variada, diversa, donde se incluya todos los grupos etarios, que no haya ningún grupo que quede desprotegido. Pero bueno, es importante llegar también a los barrios porque hay personas que no pueden llegar hacia los lugares diseñados, las instituciones que están en las cabeceras municipales aquí en Bayamo. Y entonces hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, no estamos ajenos a la realidad que estamos viviendo, a las circunstancias que estamos viviendo del tema transporte, pero bueno, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano por llevar las actividades, porque se diseñen desde los municipios, con el talento propio de los municipios, actividades donde podamos llegar a las comunidades y que toda la provincia de Granma pueda disfrutar de este verano con todos, como se ha planificado desde nuestro sector. Claro que sí, ahí estamos viendo imágenes, Indira, de precisamente estas actividades que ya se están realizando desde hace varios días en las diferentes comunidades. Y es que en el barrio es donde está la familia, es donde está también el talento, porque conocemos que en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades, existen muchos talentos que a veces no se conocen, y este también es uno de los objetivos de estos proyectos que se llevan hasta el barrio, integrar a esos talentos, a esas personas que saben cantar, que saben recitar, que saben dibujar, a estas actividades que se desarrollan. Coméntame entonces cuál es el plan de actividades, el programa de actividades que se han diseñado para estos meses de julio y agosto en nuestro territorio. Bueno, es importante conocer que dentro de las actividades más significativas que tenemos para llegar a las comunidades está, por supuesto, el trabajo del Consejo de las Artes Escénicas, que ha tenido un papel fundamental en estas actividades del verano. Se han diseñado giras, hay algunas actividades que han tenido que posponerse por situaciones de transporte y demás, pero se han buscado alternativas para que lleguen estas actividades hacia los municipios, hacia las comunidades. Es muy importante el trabajo que está haciendo la Brigada José Martí. Hemos intentado imbricarnos, fusionarnos muy estrechamente con educación, con el INDER, para estas actividades que se están diseñando desde los puestos de mandos municipales, poder llegar a cada uno de estos sitios que son a veces comunidades llamadas vulnerables, que tenemos necesidad de llegar con nuestro arte allí. Es muy importante el trabajo que está haciendo Patrimonio con el programa de Rumbos y Sendas, que en ocasiones no hemos podido realizar estos rumbos desde la provincia, o sea, que no tengan carácter provincial, pero sí se está tratando de llegar desde los municipios hacia los lugares importantes, sitios importantes de patrimonio, museos, para poder llevar a los niños de las escuelas a muestras que se están realizando. Aquí también en la capital se está haciendo un trabajo muy minucioso y muy importante desde el patrimonio. Ya les decía, la Brigada José Martí, los promotores culturales son un ente fundamental. Muy importante. En este proceso, porque son verdaderamente los que trabajan con el talento del barrio, que saben las actitudes que tienen los niños, personas. Se están desarrollando muchos espacios de karaoke en las casas de las culturas municipales para que las personas que sientan esa afición por el canto, que tengan deseo de mostrar sus actitudes, bueno, pues puedan llegar allí y mostrar verdaderamente lo que sienten, lo que desean hacer. A ver, estamos tratando, independientemente de las condiciones que tengamos, de llegar a todo el mundo. Existen lugares, municipios, Niquero, Guisa, hemos tenido conocimiento de actividades que han estado programadas. Se ha ido la corriente en ese momento y con la luz de los celulares de las personas que están allí, se han sacado la actividad. Porque lo que necesitamos es que el público pueda disfrutar de un momento ameno, porque estamos en verano y cultura es
esencial en esta, en este tanto. Cultura, sin duda, yo lo decía, es un puntal clave en estas actividades, aunque se suman otros sectores, sin duda, ya lo decíamos, cuando van a las comunidades, no solo es cultura, sino también es deporte, es educación, es la comunidad, la propia comunidad, son los trabajadores de las diferentes escuelas, de los centros educacionales enclavados precisamente en esas comunidades, son las salas de televisión, hemos visto el protagonismo que han adquirido las salas de televisión, sobre todo en el plan turquino. Precisamente sobre las salas de televisión, ver nuestra próxima sección, la sección Veraneando, que nos acerca al trabajo que se está realizando en las salas de televisión del Plan Turquino, donde la familia campesina, los jóvenes campesinos, los niños a los cuales está dedicado también este verano de manera especial, pues disfrutan junto al universo juvenil y también al entorno. Vamos entonces, le propongo a ustedes y a usted también, amigo televidente, a disfrutar de nuestra sección Veraneando.